lo que es. Sí. Ahí llegaban en el camión de bomberos. Piolísimos los auténticos. La verdad que nos cayeron muy bien. Bueno, seguimos haciendo notas, seguimos conociendo gente y todos valorando esto. Que los premios Gardel, como dicen, premian a todo el país, pero se hacían siempre en Buenos Aires. Bueno, ahora que giren, como giran los artistas, que giren los premios. Seguimos escuchando notas. Bueno, yo como provinciano, la provincianía está presente y que se haga federal en este caso, más si lleva el nombre de Gardel, que ha hecho tanto por el folclore y el tango, por la música argentina. Entonces, bueno, que se recorra por distintas provincias. Está bueno que se lo haga acá y bueno, y que también se fijen en la música de lo que hacen acá. O sea, el cuyano, lo que canta, lo que toca, no se los conoce, a veces se hace difícil de que estén a nivel nacional. Pero bueno, esto es bueno, que vengan acá y vean, y sería lindo que también hagan una evaluación en muchos de la gente que canta tonada, que conserva la música, que conserva todo lo... Tendrían que ir las tonadas junto con los vinos, ¿viste cómo toman vino en otro lado? Bueno, que vaya ahí la tonada junto con eso, a ver cómo se van a venir más todavía. Me acuerdo que cuando grabamos Guitarras Blancas por primera vez en Buenos Aires, esa sofrenista fue Polito Rodríguez. Y él ya era parte de los Decadentes, así que estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Y bueno, me encantan porque somos de alguna manera contemporáneos y la canción La Guitarra, que es la que yo participo, me parece, si no casi la mejor canción argentina en concepto. Es extraordinario, la verdad. Cuando dice la música será mi techo y mi comida. O sea, es un concepto muy fuerte y bueno, todo lo demás que dice, ¿no? Bueno, pero encantado, la verdad, un placer estar acá y que sea en Mendoza, por supuesto. Hizo muchas cosas. Primero encontrarme con este hacedor de canciones populares extraordinario también, que me parece que es una de las líneas que nos juntan, los Decadentes, los Enanos, canciones extraordinarias. Y bueno, que justo los Decadentes me inviten a cantar una canción, al igual que el señor, a mí me invitaron a cantar los Piratas, pero está buenísimo, porque precisamente eso, ¿no? Qué sé yo, el mundo de la canción popular y hecha de maravillas, y hecha con una frescura y con tantos años de vida como la de los Enanos, la de los Decadentes, es alucinante, ¿no? Estelares, estamos más o menos en el mismo mundo, y así que, ¿qué más pedir? Y además este sol, estos viñedos, más no se puede pedir. Sí, la verdad que algo único. Cuando nos hicieron la propuesta, inmediatamente dijimos que sí. Realmente una relación entre CAPIF, el gobierno de Mendoza, y haber traído los Gardel a Mendoza, realmente nos parece maravilloso por lo que es la promoción del vino, que es lo que buscamos siempre. Y bueno, es parte de esto del vino, el camino por los vinos, es un poco el estar promocionando lo que hacemos aquí desde Mendoza, algo tan noble de tantos años. Realmente esto es una gran difusión y realmente siempre creímos que la música y el vino van de la mano, por eso siempre estamos muy abiertos, como es música clásica, tango por los caminos, realmente lo vemos muy interesante. La verdad que estamos de temprano muy emocionados porque vinieron músicos muy importantes, todos amigos, músicos muy grosos, de verdad, y no tengo palabras, estoy muy emocionado, de verdad, una alegría. Sí, es muy lindo acá, celebrarlo acá en una bodega, de un gran esfuerzo de CAPIF y de hacernos este festejo y este homenaje. Y el esfuerzo de traer a toda esta gente, periodistas, familia, amigos, músicos. Agradecer a los músicos invitados. Todo lo que sea federalizar está buenísimo, ¿no? Las cosas tienen que hacerse en todos lados, sobre todo eventos tan grandes como el Gardel y así todo, ¿no? Así que bueno, es un paso más para lograr que las provincias, aparte de lugar tan lindo como Mendoza, pueda hacer cosas así. Está buenísimo. Obviamente que ustedes laburan y por ahí lo van pensando después, pero mientras lo esperamos, pensamos cuántas canciones conocemos del auténtico. Con Charly García creo que son de lo más popular, que yo puedo nombrar 30 canciones de ustedes y de otros no. Sí, eso es muy loco, porque aparte las canciones terminan siendo ya como de la gente, pasan al popular, a la gente las incorpora. Dice, es como dice, ya no son humanos esas canciones, claro. Son canciones del pueblo, es así. Es genial. Y como dijiste vos, de Charly, de Calamaro, de tantas bandas que hacen que la gente la pase un poquito mejor, ¿no? Un poquito, que le dale una sonrisa a la gente. Creo que la música es una herramienta muy importante para eso. Será como el pájaro del cielo.
no hay fiesta en la República Argentina que no haya contado con esas canciones. Todos hemos bailado muchos temas de Los Decadentes, más de los que creemos. Cuando te pones a ver, decís, este tema también es de Los Decadentes. 30 años llevándoles alegría a los argentinos, se merecen este homenaje. Vamos a espiar un poquito de lo que fue este toque entre los toneles con amigos, todos los músicos haciendo esta hermosa fiesta ayer en la bodega.